hay que descender varios tramos de escaleras para llegar al Batán, que acaba de estrenar una roda, que se mueve con la caída del agua del río Gándara en sus cucharas. Un simple empujón con una vara lo activa. Con la ayuda de la Diputación, este artilugio con dos grandes mazos de madera que baten en una cuba y que había quedado abandonado, se restauró en el año 2000 y permite ahora a Pepe ofrecer una clase práctica a quien se lo pida. El batán es un artefacto de madera que emplea la energía del agua para mover una rueda hidráulica vertical que hace de motor, la cual pone en funcionamiento unos pesados mazos de madera que se utilizan para golpear, desengrasar, enfurtir y hacer más fuertes las telas de lana toscamente tejidas en el telar. El precio por abatanar una manta, un proceso que se podía llevar entre 24 y 30 horas para que quedaran tupidas y soltaran el pelo, era de 12 pesetas. Encogían un 50%, nos explicó Pepe Maía. Un área recreativa con mesas para unas 30 personas y un par de columpios junto al río y un molino en perfecto estado, también de su propiedad. Sin embargo, reconoce Pepe que la tarea más ardua ha sido un puente de madera para que los que hacen la ruta de senderismo puedan sacar entera la imagen de la cascada que antes solo era posible si se adentraban en el río, comenta, reconociendo que tampoco tiene él, en su familia, quien coja su testigo. Ese pragmatismo no le impide que siga ampliando el atractivo de lo que ya denomina como conjunto etnográfico. Continuamos la ruta por Galicia y descubriendo nuevos rincones.